Ya que no había grabado el micro, le digo desde ya que el tío se me perdió, ¿vale? Le di una mocha y tres tiros, si no recuerdo mal, y aún así, el tío se me escapa. Lo estuve buscando durante un montón de rato pensando que había muerto desangrado o algo en algún lado, pero no lo encontré nunca más. Go eat shit, man. You gotta be shit. I will record your name. Buenas a todos, gente, ¿qué tal? Soy Sajón y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo capítulo de Raz Solo Vanilla, y continuamos con la serie, iba a decir, si yo no veo ni la tele, locos, con la serie en solitario, ¿vale? Bueno, gente, les quería comentar algo, y es básicamente para esa gente que está llegando nueva al canal. El tema del PvP que tenemos al principio, ¿vale? Que suelo poner música y no comento ni nada, es básicamente porque obviamente yo tengo familia donde estoy en casa con ellos y a cierta hora pues están en casa, ponen tele, ponen de todo, ¿vale? Y entonces casi... imposible grabar bien, ¿vale? Y lo que ven al inicio normalmente con música y un poquito de PvP, pues son momentos en los cuales entro cuando hay gente en casa y entro a lo mejor a farmear o lo que sea, pues de paso aprovecho, lo grabo, ¿vale? Por si sale algo de PvP o alguna mocha guapa o algo, pues entonces lo voy grabando a medida que voy farmeando, y si sale algo interesante, pues lo ponemos, ¿vale? En el vídeo, si no, pues nada. Entonces por eso nunca está comentado ni nada, digamos que es como un poquito más random y sin 2.0 y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Y por otra parte, gente, lo del tema de los comentarios, hay un montón de gente que me dice, ponme los comentarios de tu vídeo. A ver, el tema, gente, que esos comentarios son los... cuando yo publico el vídeo, los 30 primeros minutos, la gente que comente relacionado con el vídeo, ¿vale? Ahí es donde se hace una selección de 10 comentarios y se pone en el siguiente vídeo o en el siguiente, ¿vale? Eso lo digo para el que quiera participar, obviamente, pues básicamente lo que tiene que hacer es comentar los 30 primeros minutos del vídeo, siempre y cuando sea algo relacionado también con el vídeo. A ver, se puede poner algo en plan salúdame y eso, que también sale bastante, pero me refiero que tiene más probabilidades los que comentan algo relacionado con el vídeo. Obviamente, si el vídeo dura 30 minutos, pues pongo que a lo mejor sean los 40 primeros minutos y cositas así, ¿vale? Pero en un principio son los 30 primeros minutos del vídeo. Para mí, sinceramente, es una forma de agradecer el apoyo constante que me da la gente y que está pendiente de cuando subo un vídeo, estar apoyando ahí, que de verdad eso se agradece un montón. Y es para mí, no sé, una forma de interactuar con los suscriptores y con esa gente que siempre está apoyando a fuego el canal, ¿vale? Vale, dicho eso, gente, también les quería comentar lo siguiente. Hay personas que me están comentando que por qué nunca muestro mi casa. Obviamente la muestro como ahora que es casi final de wipe y os la muestro para que la vean cómo está. De todos modos, les voy a decir que ya yo he comentado en muchísimas ocasiones que yo soy nuevo en el juego y el tema de la construcción para mí es cero, ¿vale? No me entero de nada. Bueno, nuevo, ya no soy tan nuevo, pero poco a poco voy pillando el tema, ¿vale? Y el tema de la construcción no me entero de nada. Y esta casa en concreto os la voy a dejar en la descripción porque lo vi en un canal de un pibe que subía una de las mejores casas para jugar en solo dúo, ¿vale? Entonces, pues, lo estuve mirando, me moló el rollo y lo hice, ¿vale? Mirad, por ejemplo, esta casa lo que tiene, digamos que es, esto sí que no me mola mucho, ¿vale? Pensé que era un poco más práctico, pero no lo veo muy práctico. Y básicamente es, pues, que tú te pones aquí y si te atacan o lo que sea, por ejemplo, yo que tengo estas cajas aquí, si escucho el tema de que están rompiendo los barriles o algo, pues le puedo meter desde aquí sin necesidad de salir, ¿vale? Y aquí, pues, bueno, pues si te atacan o por ahí están farmeando lo que sea, pues le puedo meter desde aquí. Sinceramente pensé que esto iba a ser un poco más práctico, pero no, ¿vale? Nunca suelo hacer esto, pero como ya dije, es el final de wipe, pues no pasa absolutamente nada. Pues mirad, en esta caja tengo este saco, ¿vale? Con estas armas dentro. Y básicamente esto es por si en algún momento dado me entran a raidear o lo que sea, pues respawneo en este saco y desde aquí puedo intentar defender la base, ¿vale?
Que por cierto, tengo que cambiarlo por la cama. O lo tenía que haber cambiado por la cama. Aquí no tengo absolutamente nada, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos ya lo que viene a ser la cama en esta parte de aquí abajo. Tenemos torretas. Voy a enseñarle todo esto primero, ¿vale? Y aquí digamos, mira, lo voy a enseñar bien para que se hagan una idea, ¿vale? Yo entro de casa, entro por la casa, ¿vale? Ya vengo por aquí, tenemos aquí la torreta de fuego, que esto la verdad lo he puesto así un poco a lo loco, pero sinceramente es una locura, ¿vale? Porque para empezar había un Naked en la puerta y cuando abrí la puerta morí yo y no Naked, ¿vale? Porque fue a asomarme y me hizo todo esto, me destrozó la vida, ¿vale? Entonces mirad, tengo esta escopeta aquí, tengo esto aquí, ¿vale? Que siempre queda detrás de esta por si revientan esta, ¿vale? Luego tengo esta torreta por aquí. Aquí tenemos la mesa de los planos para ir aprendiendo cositas. Que, por ejemplo, este objeto lo tengo pendiente para investigar. Y cositas por aquí que también, pues bueno, podríamos echarle algún vistazo. Y ya luego entramos, pues bueno, aquí tengo puesto los hornos, ¿vale? Aquí la cama, como han visto. La parte de arriba es la que han visto, no hay más. Y bueno, aquí pues digamos que es donde tengo parte del loot. Yo creo que es el primer wipe donde tengo tanto loot, ¿vale? Porque normalmente no suelo tener el loot tocho ni nada en lo guay, ¿vale? Soy de las personas que cuando va a raidear o lo que sea, pues farmea en ese momento en concreto, ¿vale? No me gusta tener muchas cosas. Creo que es la primera vez que dentro de lo que cabe tengo cosas, ¿vale? Pues mirad, esto. Ese es el armario. Ahí salseo ahí fuera, ¿vale? Ahora vamos para allá. Este es el armario donde tenemos azufre, tenemos de todo, ¿vale? Luego aquí tenemos la barbacoa, luego tenemos aquí abajo una caja con agua que en verdad no... Bueno, sí, mola porque también no entra sed y demás. Luego tengo esta caja que es la más top, por así decirlo, con una torreta y el tío viene por aquí porque estoy escuchando al Bambi correr, o sea que el tío es de esta zona fijo. ¿Ves? Y por eso me refiero yo, ¿vale? Que yo pensaba que era un poco más práctico, pero en verdad esto es una caquilla. Ahora es cuando me llevo una mocha, ¿vale? Y esto está bien porque no tienes necesidad de salir, prácticamente. Vale. Pues lo que decía. Aquí tengo esto, ¿vale? Que tengo una torreta, que la intención es plantarla por fuera. Luego tengo esto con carbón y demás. Luego tengo esto por aquí con munición, escopeta y todo esto, ¿vale? Y esto también por aquí, algo de equipación, ¿vale? Y aquí que tengo, pues bueno, carbón, madera y demás. Pues la verdad, como pueden ver, tampoco tengo demasiado, ¿vale? En esta caja pues tengo un poquito de materiales para farmear y demás. Y poco más, ¿vale? Ya les digo que yo soy una persona que no me gusta tener muchas cosas en casa porque, a ver, si me vienen a raidear, yo siempre lo he dicho, yo soy de esas personas que raideas y te arrepientes porque no vas a encontrar absolutamente nada, ¿vale? Mirad, en este caso acaban de sonar tiros por ahí, vamos a echar un vistazo a ver si encontramos algo. Y la intención del capítulo de hoy, gente, es raidear. A ver, un momento, bolsa, ¿cómo se llamaba? Esta, ¿vale? Aquí está. Lo que me costó y la de scrap, gente, que malgasté intentando aprender esto, ¿vale? Yo creo que he aprendido prácticamente todas las recetas, locos. Y intentando aprender esto, pues no podía... No me salía, ¿vale? Y aprendí un montón de recetas buscando la cosita esta, ¿vale? Pues la idea es raidear ahora mismo, sinceramente, como pueden ver, ya el wipe va a terminar y aparte de eso no puedo, no tengo tampoco muchos recursos pues como para estar raideando casas enormes, ¿vale? Así que por aquí hay unas casitas pequeñas que sí que le vamos a echar un vistazo, ¿vale? Y también les voy a dejar una cosa, gente, les voy a dejar en la descripción un enlace a Steam donde van a ver una guía que hizo una persona completamente random de explosivos, ¿vale? Está de lujo, tíos. Esa guía está brutal. Si te gusta Rust y te gusta rollo de raidear y tal, ahí te pone el daño que hace en las puertas, que hace en todo, ¿vale? Todo eso lo vas a tener en la descripción. Pues si juegas a Rust, pues bueno, te das la posibilidad de hacer eso, ¿vale? Vamos a pillar esto. Tengo que farmear un poquito más de scrap, que 11 horas nada más. No sé por qué he cogido. A ver, granada. Vamos a crearnos unas granadas. 4. Son pocas, en verdad. Balas de pistola no tengo, creo. Aquí me puedo crear ¿cuántas? 10. Perfecto. Vale, pillamos carbón. Y aquí pues nos ponemos a hacer pólvora a full. Vale, pólvora y 47 de pólvora, genial. Y esto, gente, de comentar en plan el tema de la casa y tal, lo estoy haciendo porque hay muchísima gente que me lo está pidiendo, ¿vale? Me gustaría también, gente, poco a poco ir conociéndoles en Rust, ¿vale? Y que también me vayan diciendo, pues, qué les parece o qué les gustaría ver en los vídeos, ¿vale? Eso agradecería un montón porque es una forma de apoyar el contenido porque verdaderamente me están ayudando a traer un contenido que más les pueda gustar, ¿vale? Por supuesto, siempre siendo yo mismo, eso no lo quiero cambiar, ¿vale? Quiero ser yo siempre y básicamente les quería comentar eso, ¿vale? Que si en algún momento dado se les ocurre alguna idea o quieren hacer algo o creen que un contenido en concreto sería ideal, pues lo dicen y listo, ¿vale?
Vale, por aquí tenemos granadas, pero ojo al dato porque también teníamos por aquí, ¿vale? Bueno, me hace falta una más. Estamos haciendo carbón ya, sí, ¿vale? Vale, mirad, ahora mismo estoy mirando en Steam, ¿vale? Hay veces que lo captura y veces que no lo entiendo, tío. Se ve solo la flecha un lado para el otro. Pero mirad, esta es la guía que yo digo, ¿vale? La guía es genial, gente, ya se lo digo. Y mirad, aquí, por ejemplo, cantidad de explosivos para destruir una pared, ¿vale? En este caso, una pared de madera. Y, por ejemplo, aquí nos pone un C4, tres bolsas explosivas, un misil, 64 balas explosivas. La verdad que está genial. Esto para una pared de madera, ¿vale? En este caso, por ejemplo, a lo que nosotros nos interesa, ¿vale? Aquí tenemos los tipos de pared, pues son puertas, ¿vale? Porque en este caso, por ejemplo, yo no tengo tantos explosivos, como ya he dicho, como para raidear una casa grande. Así que vamos a ir a lo básico, ¿vale? Y para raidear una puerta, por ejemplo, son 4 bolsas explosivas, lo cual está bastante bien y bastante asequible, ¿vale? 4. Entonces, lo cual está bastante bien. Mirad, esta, por ejemplo, ya cuesta un poco más. ¡Wow! La puerta de garaje, vi que tenía más vida, ¿vale? Pero la puerta de garaje son 12 cuadros, ¿vale? Y 9 bolsas explosivas. ¡Wow! Esto, tíos. Esto. Pero claro, también es importante, no sé qué opinan, pero creo que también es importante mejorar siempre el marco, ¿vale? Vale, pues nos vamos a poder crear... Ah, me falta cuerda que tengo aquí. Nos vamos a poder crear 2 por ahora, ¿vale? 2, una granada más. Que aquí se estaba haciendo azufre, o aquí tenía azufre, ¿no? Tengo poco azufre. Debería farmear ahora un poco, tíos. Antes de empezar con el raideo, debería farmear un poquito. La verdad que esta caja, tíos, me tiene bastante contento, ¿eh? Vale, vamos a cambiar la skin de esta pistola, que esta es de un guiri, tíos, que me lo encontré ahí, que me mató, ¿vale? Y el tío me dijo que fuera a recuperar las cosas, que me había dejado gran parte del loot y que me había cambiado la pistola por la suya, ¿vale? El tío, la verdad, me cogió desprevenido, me metió un susto del copón, todo se ha dicho. Me mató, pues bueno, me dio el revólver ese, pero bueno, vamos a ponerle esta aquí, que sinceramente creo que está bastante chula. Esta también, la verdad es que esta skin está bastante guapa, sinceramente. Pero no sé, esta me parece mucho más llamativa, tíos. Esta de aquí. Está curiosa. Vale, vamos a ver que si no se nos complica la cosa, que por cierto, gente, un momento, ¿vale? Porque ya podemos hacer la Thompson, ¿vale? Y aparte de poder hacer la Thompson, podemos hacer la pistola esta de aquí, ¿vale? Pero esta pistola todavía no la controlo mucho, tíos. Me cuesta un montón. Y sí, doy, pero uff, lo paso mal con ella, la verdad. Vale, vamos con cuidado. Yo he aprendido ya a abrir la puerta aquí, porque ya les digo, tíos, que si el lanzallama, que si la torreta y que si esto me revienta, como hay alguien aquí, pero igualmente como tengo esto aquí, ¿vale? Tengo esta torreta aquí, ya por aquí me tranquiliza un poco más, que por cierto, a ver cuántas balas tiene. Vale, ha estado disparando. Ha estado disparando porque tenía unas cuantas. Y ya les digo, la idea de la otra torreta pues sería colocarla por aquí. Y la casa golosita que tengo así por raidear es una que está aquí desde el inicio, ¿vale? Que no sé si es de este, ¿vale? O qué. Pero mira, esta por ejemplo la han hecho más grande. Esa casa la han hecho más grande, antes no era así. Pues esta era una de las que yo quería raidear. Yo deduzco... ¡Oh, mira! Se está decayendo ya. Ah, no, la han intentado raidear. ¡Oh! La han intentado raidear, locos. Mirad la puerta cómo está. Pues mira, tío, son menos. Menos explosivos. Probablemente tenga 2 puertas, ¿vale? Y esta de aquí... Ah, no, esta sigue igual. Este es el típico cubo que a saber lo engorroso que puede ser al final. ¡Uy, qué susto me ha dado, tío! ¡Qué susto me ha pegado, tío! Vamos a por el lobito este, tíos. Vale, que queráis o no. Es algo de carne y aparte de notar el cráneo de lobo, que es bastante bueno, tíos. ¡Qué susto, Dios mío! ¡La gallina! Me ha salvado la vida. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, el culo! Es bastante grasa, ¿eh? Casi le disparo, tíos. Pensaba que era un player, ¿sabes? Por eso a veces no tener la ballesta puesta es bueno, ¿eh? O sea, no tener la pistola puesta así de primeras es bueno, porque ya casi le disparo y lo hubiese liado. Voy a casa, dejo esto que estoy al lado, ¿vale? Para no desperdiciarlo. Y vuelvo. De todos modos, se ve que han estado farmeando por aquí recientemente, ¿vale? Por lo que puedo ver, no hay nada. Sinceramente creo, tíos, que esta casa de aquí, ¿vale?
tiene cosas interesantes. Porque al inicio del wipe, casi al inicio, vamos, en notas estaba liando una que flipas. ¿Esto qué es? Esto sí que es una liada, ¿eh? ¿Y eso qué es, tío? Voy a ir a buscar una escalera. Esta casa sí que es random, locos. No sé qué pinta aquí, ¿eh? Esta es nueva aquí, porque esto no estaba ahí. Hoy creo que no estaba. Uf, pensé que iba a haber una... ¿Acabo de escuchar a alguien o fui yo? Creo que hay alguien ahí, puede ser, a ver... What? ¡Qué rayada! Si tiene algo interesante, lo tiene aquí. Básicamente. Uf, pues esta casa se me acaba de apetecer y mucho además. Tiene una de madera detrás. Tiene una de madera ahí y otra de metal por ahí. No sé si aprecian a verlo por la reja, ¿vale? Tiene una escopeta. ¿Vale? Pero esa escopeta en teoría podría caer easy. Al lanzarle las cargas para romper la otra puerta, inclusive puede que rompamos la escopeta también. A ver, este capaz que se ha caído y se ha quedado aquí. No. He entrado a farmear, tíos, para poder raidear y no hay nada. O sea, hay alguien que con un taladro probablemente ha farmeado todo, tío, porque es que no hay farmeo por ningún lado, locos. No te creo. No te creo, tío. Es verdad, loco. A este pavo, le campeé yo en la puerta, ¿vale? Cuando se había creado una fundación. Y yo me estaba creando la casa ahí. Buah, pues esto me viene ahora que ni pintado. Tío. Menuda liada, loco. Hubo un momento en el cual yo estaba campeando a ese notas, ¿vale? Y, bueno, de hecho, si encuentro el vídeo voy a dejar el fragmento por ahí. Le estaba campeando la puerta, no tenía nada, de hecho, y le di todas las cosas, ¿vale? Todo lo que tenía. Y me autoricé en el armario para ver lo que tenía dentro, porque te tienes que autorizar para ver lo que tiene dentro. Y el tío se ve que no ha limpiado la lista, loco. Claro, claro, claro. Y después de esta puerta tenemos una torreta de escopeta, ¿vale? Así que vamos a ver cómo la hago, porque sinceramente no sé muy bien cómo lo voy a hacer, ¿vale? ¿Eh? Ah, claro, pero si estoy... Tío... ¡Claro! ¡Si estoy autorizado, loco! ¡Madre mía, tío! ¡Qué pavo, loco! ¡Qué pavo, tío! ¡Oh, mira, maderita! ¡Qué pavo! Vale, pues le voy a meter mandanga a eso, ¿vale? Voy a quitar la torreta esta. Si puedo, no sé si puedo. Voy a buscar martillo aquí. ¡Claro, tío! Yo con toda la cautela y es verdad, no me acordaba que yo estoy autorizado en el armario, tío. ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! Es que precisamente creo que después de ahí tiene el armario, ¿vale? La torreta esa, en teoría, la podría incluso hasta dejar, pero no la voy a poner ahí, ¿vale? La voy a poner por fuera, ya que puedo. Ahí está. Y perfecto. Así ya. Madre mía, tío, menudo raideo más easy, loco. Vale, la puerta está nada. Vamos a pillar un poquito más de combustible. Recargamos el lanzallamas. Lanzallamas, tío, la verdad, ahora ya no, ¿vale? Pero ahora en el wipe que viene al inicio, tíos, wow, chaval, la que vamos a liar con esto. La que vamos a liar con esto. Y esa puerta cae. O debería, vamos. Sí, ya cayó. Vale, perfecto. Wow. El raideo más fácil de mi vida, chavales. Todo easy, tío. De verdad que sí. Vale, aquí. Bueno, iba a decir, aquí no te... Vale, vamos por partes. Mira, wow, tiene cama y todo el pavo. Vale, perfecto. Una torreta, no te sin poner ni nada, tío.
A ver. Tiene una ahí y otra aquí. ¿Qué me estás, container, loco? ¿Y esto solo aquí? Puerta. ¿Y esto solo aquí, tíos? O sea, me parecen ver... Entonces el armario lo tiene por el otro lado, que supongo que tendrá otra puerta más. Increíble, loco. Pedazo de loot que, llevan notas, loco. Para que se hagan una idea. Esto, por ejemplo, yo todavía no lo tengo aprendido, ¿vale? Lo cual me viene estupendo. Todo esto lo puedo meter allí y saco un montón de chatarra, ¿vale? Todo esto. Y con esa chatarra puedo aprender el AK, tíos. Puedo aprender el AK que la vi por aquí. Que estaba por aquí. Mírala aquí, tío. ¿Sabes? Así que me viene, pero perfectísimo, locos. Vale, voy a tirarle las cuatro cargas que tengo, ¿vale? Se está quemando algo más de azufre. Dime que puse la puerta. Vale, bien. La puerta está bien puesta para salir por patas, porque esto probablemente me está yendo toda la cara, ¿vale? Muévete. Ah, no debería tener problema yo aquí. No me lo creo. No me lo creo, tío, ¿en serio? ¿Qué me estás contando? Esto falla más que una escopeta de feria, tíos. Revienta. Al fin, tío. Al fin me he cargado el horno. Quita sal. Al fin... ¿La ha podido reventar? Tiene que tener alguna torreta, ¿no? Vale. Chatarra. Muro, que no está nada mal. Esto me lo voy a poner hoy, ya que estamos. Aquí. ¡Oh, locos! No me lo puedo creer. ¿A cuánto se ha quedado? A 8, tío. Yo creo que ya cae, ¿no? Sí. Vale, si tiene una torreta de estas... Yo no la he escuchado. Pero si tiene una torreta de estas de automática, sí que me puede fastidiar un poco más ya, ¿eh? Vale, tío, termina ya. Por favor, estoy nervioso por entrar. Vale, a ver. El tío solo tenía una piedra encima. Pues... Menuda chusta. Pues menuda chusta. La verdad. ¿Qué quieres que le diga? Gente, wow, pero este tío tiene una picha de farmeo de metal brutal, tíos. Pero brutal, ¿eh, gente? Mirad, esto para farmear es el copón, así que me lo voy a llevar. Y bueno, sí, mira, tenemos algo de azufre aquí, que nos viene bien, ¿vale? Iba a decir para otro raideo. Vamos a ver si vemos alguno así un poco más easy. Y bueno, y lo demás, pues nos vamos a llevar todo y poco a poco nos vamos llevando todo para allá, ¿vale? Pero no tiene más scrap, tío. Pensé que iba a tener, la verdad, un poquito más de scrap, pero no. No me había dado cuenta que tenía 200 y pico de alta calidad, tíos. Aquí teníamos esta casa que yo había mencionado ya, ¿vale? Que tenía como la puerta media rota. No sé si esto se repara solo o qué. Ya lo he preguntado varias veces y nunca nadie me sabe responder, ¿vale? No, está nada. Está un toque, tíos. Y solo es la puerta, ¿vale? Yo creo que esta con una carga irá... Yo creo que va sobrado, ¿vale? Por lo cual me faltaría otra carga más porque deduzco que el tío mínimo tendrá dos puertas. Mínimo, ¿vale? Así que vamos a ver si con una tengo suficiente. Porque me da rabia de esto, tío, que ahora cuando lo separe se me va la skin, tíos. Mirad. Bueno, voy a poner una sola. ¿Lo ves? Se va la skin, tíos. No entiendo. Pero bueno, yo creo que con una carga, perfecto, ¿no? Ahí está. Posiblemente te da torreta. No. No, ¿ves? Tiene otra puerta. ¿Esto qué es? Esto lo es depurar el agua, ¿no? Y también está tocada. ¿Qué
pasa, tío? ¿Que no puedo entrar o qué? ¿No puedo entrar? ¿Me cago en todo? Vale, esto era nada. Madre mía, bien de pistola de clavo, tío. Esto no va a tener nada aquí, tío. Dos cargas que creo que nada de nada. Comida. Esto me lo llevo. El armario. Nada de nada, tío. Un poco tieso en nota, la verdad. Un poco bastante, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bueno! Tú vas a juzgar a la gente antes de conocerla. ¡Qué bueno, tíos! Uf, pues del tirón para allá, ¿eh? En nota venía saco a ver qué es lo que estaba pasando, ¿no? Mira, las balas que he tardado. ¿Dónde ibas, loco? ¿Dónde ibas con armario y todo? Madre mía. En nota seguro. A ver, llevaba... Tiene que tener esto, ¿no? ¿No se le cayó ningún arma? ¿Qué llevaba la...? No entiendo. ¿Solo llevaba la ballesta? Pues vale. La ballesta y tanta pala de pipa, ¿para qué? Bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Sinceramente espero que les haya gustado. Como siempre digo, gente, muchísimas gracias a todas esas personas que están llegando nuevas al canal. Muchísimas gracias a toda esa gente que deja su like. La verdad que eso se agradece un montón. Y muchísimas gracias a los que se han suscrito y siguen estando ahí en cada vídeo. Gente, de verdad, muchas gracias de corazón, se los agradezco. Y decirles básicamente que en este caso me apetecía muchísimo hacerles esta pequeña introducción, mostrando lo que viene a ser un poquito mi casa y demás, porque hay un montón de gente que me lo ha preguntado, que cómo la hago, que dónde la hago. La verdad es que mi casa en cada wipe suele ser variada. Me pongo a mirar algún vídeo, ya les digo que aún no controlo el tema de la construcción. Y en este caso, la de este wipe, os lo voy a dejar en el comentario fijado, como dije al inicio, por si le queréis echar un vistazo y ustedes probarla y valorarla ustedes mismos, ¿vale? Gente, de verdad, muchísimas gracias, espero que les haya gustado. Y como siempre digo, si te gusta todo el juego de survival, suscríbete porque este es tu canal. Gente, nos vemos, un saludo, un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Vivo se demora! El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Mantén tu posición ante los contratiempos.